Nos encontramos con la médico Anabel Torrell. Ella está encargada de la campaña Donación Voluntaria de Sangre. Doctora, a ver, el día de hoy, ¿cuántos donantes de sangre han tenido? Buenos días con todos. Para informar que se vienen realizando campañas de donación voluntaria de sangre aquí en el Centro Comercial Real Plaza. Bueno, el día de hoy hemos tenido más o menos 5 donantes. Esperamos que la población se sume a esta noble causa. Recuerden que estamos promocionando la Semana de la Maternidad Saludable y estas campañas que estamos haciendo el día de hoy, el día martes y el próximo sábado, van a ir esas unidades a las madres gestantes, a las madres complicadas, van a ir destinadas a ellas, ¿no?, para salvar una vida. ¿Quiénes deben donar sangre y con qué frecuencia? En realidad todos podemos donar sangre, toda persona que esté sana, que no haya tenido ninguna enfermedad en los últimos 14 días. En realidad los requisitos son tener un peso aproximado de 50 kilos a más, una talla de 1.5 metros a más. Como les digo, no tener ninguna enfermedad. Ahorita con esto del COVID, una persona que haya tenido COVID un mes después del alta ya puede donar. En casos leves o moderados, ¿no? En casos graves sí sería unos 3 meses después de su alta. Y acá se les hace un examen de la hemoglobina. La hemoglobina tiene que estar entre 14 y 18 para que puedan donar. ¿Qué se siente las personas tras donar sangre? En realidad, yo soy también donante voluntaria y puedo asegurar que no hay ninguna repercusión. Si es que la persona es evaluada adecuadamente, toma su líquido antes de donar y toma líquido después de donar, no habría ninguna repercusión en la salud. Y como le digo, la hemoglobina es un factor, es un valor que nosotros examinamos antes de donar. Tiene que estar mayor a 14 para que puedan donar. Como saben, la anemia es menor a 11, pero para donar es mayor a 14. ¿Hay requisitos para los donantes? Por eso le dije, mayor de 18 años, un peso aproximado de 50 kilos a más, una talla aproximada de 1.5 metros a más, no haber estado con ninguna enfermedad en los últimos 14 días. Eso básicamente. ¿Por qué hay que donar sangre, doctora? En estos tiempos de pandemia y en todo el tiempo que nosotros vamos a tratar a nuestros pacientes, hay pacientes que requieren de unidades de sangre para poder salvar su vida. Recuerden que hay accidentes de tránsito, pacientes con cáncer, madres gestantes, como ya lo mencioné, que se complican. Y ellos necesitan de unidades de sangre como tratamiento para poder salvar su vida, ¿no? Entonces, si nosotros donamos sangre, podemos salvar la vida de hasta 3 personas, se dice, porque de nuestra sangre pueden sacar varios hemocomponentes y eso destinarlo a las personas que verdaderamente lo necesitan. Y hay que recalcar que nuestro hospital, el Hospital Regional de Cajamarca, es un hospital de referencia. Muchas personas vienen de lejos y no tienen quién les pueda donar esta sangre. Entonces, gracias a ustedes, donantes voluntarios, es que podemos apoyar básicamente a estas personas. Agradecemos de manera especial al Centro Comercial Real Plaza, que nos viene apoyando desde un inicio de la pandemia, desde el año pasado, y nos está brindando acá un local en el segundo piso al costado de la tienda Oeschle. En este mes de mayo estamos viniendo todos los martes y todos los sábados. Pueden acercarse desde las 8:30 hasta la 1 para poder realizar su donación. ¿Y qué cantidad de sangre se les trae a un donante? Ya está establecido que a una persona una unidad de sangre es 450 mililitros. No podemos sacarle ni más ni menos, ¿no? ¿Es un procedimiento seguro? Claro, es un procedimiento seguro y acá en el centro comercial estamos tomando todas las medidas de bioseguridad con respecto al COVID para evitar cualquier contagio. Nosotros recuerden que también ya estamos vacunados y también nos tomamos pruebas periódicas del COVID y que salen negativas, ¿no? ¿Es doloroso? Como una inyección, no puedo decir que no, pero todos hemos recibido alguna vez una inyección, pero luego de eso no pasa. ¿Las campañas van a continuar? Así es, en este mes de mayo vamos a estar acá todos los sábados y todos los martes. Esperemos que a partir del otro mes ya podamos venir todos los días, estamos haciendo las coordinaciones todavía. Y recuerden que esta semana es la Semana de la Maternidad Saludable. Estamos organizando la campaña del día martes y la campaña del día sábado.
y esas unidades se van a destinar a madres que verdaderamente lo necesitan. Es un ser muy importante para nosotros, para cada uno de nosotros, y podemos salvar la vida de una madre con estas unidades, ¿no? Muchas gracias, doctora. Gracias a usted.